saludo a todas estas bellas y hermosas grandes mujeres a las cuales venimos hoy a ver, y que ese es el verdadero motivo de nuestra presencia acá en Coapa. A todas estas grandes coapenses, creo yo que ello habla de un tema muy importante que tenemos que reconocer: la importancia de la mujer a través de los tiempos. La mujer que ayudaba a la economía de la familia, que lo hacía de una forma importante desde la siembra, la cosecha y hasta la transformación del maíz. Y que hoy con esto se reconoce su importancia. Y qué importante es que hoy lo conmemoren en Tehuacán, presidente. Qué bueno que le den esa importancia, que le den ese respeto. Y así es como hoy estamos acá, el gobierno del estado. Su servidor, representando al Ejecutivo del Estado, venimos solamente a decirles a estas corredoras de Coapa que merecen todo nuestro respeto y que son un orgullo de Puebla. Y que por eso estamos acá, para reconocérselos, para mostrarles nuestra admiración, nuestro respeto y por supuesto todo el apoyo para el pueblo de Tehuacán, para seguir buscando que Puebla siga avanzando, que México siga avanzando. Y decirles que la identidad y el orgullo con el que portan sus trajes típicos estas niñas, estas mujeres de Coapa, es algo que nos llega al corazón, que nos hace sentirnos muy, pero muy orgullosos y por supuesto sentirnos grandes poblanos. ¡Que viva Tehuacán! ¡Que viva Coapa! ¡Felicidades y enhorabuena! Bien, señoras y señores, antes de dar paso a este banderazo, por favor le suplicamos a los medios de comunicación ya ocupar su lugar. ¡Una, dos, tres! Un fuerte aplauso. De esta manera es como se da inicio a esta 29ª carrera de la tortilla desde el municipio de Tehuacán. Llamada Guatita, la verga, por supuesto, señores.